nací en el sur, pero me siento pisciana porque acá me ha dado mucho el norte. Tengo dos hermosos hijos, tengo mi casa, tengo trabajo. Ahora en estos momentos sufrí un accidente, pero eso es una cosa de la tía, pero me he sentido muy acogida acá. Y todos acá somos como, se puede decir acá en Hospicio, es como todos hermanos, todos somos unidos, que los cooperamos. Entonces, uno se siente orgullosa porque en el fondo somos como todos iguales, no hay uno que tenga más que otro. Bueno, vivo en Alto Hospicio hace 14 años, también vengo de afuera y Alto Hospicio me gusta mucho más que Iquique, me encuentro mucho más pueblo, por así decirlo. La gente está más buena, súper trabajadora, bueno, y súper, como digo yo siempre, muy cosmopolita, porque aparte de tener muchas personas de pueblos originarios, además son extranjeros, o sea, hay un montón de cosas muy interesantes de poder plasmar en el Hospicio actual, en realidad. Que es una comuna que estoy muy agradecida de todas sus autoridades, porque me ha ayudado a tener lo mío, y eso es lo importante. Es decir, esto me lo he ganado con mi esfuerzo, mi casa con mi esfuerzo, y haber cavado zanjas y cosas para poder sacar agua, ir a robar postes para el otro lado para tener luz. Entonces muchas de mis compañeras de la agrupación quedaron solas porque los maridos no soportaron, se fueron, tuvieron que criar a su hijo sola acá en esta inhóspita pampa, pero gracias con el esfuerzo y ya dejamos de ser el patio trasero que éramos antes. Entonces, y eso es lo más importante, que ahora ya dependemos de nosotros, no dependemos de nadie más. Y eso es el orgullo que debería tener todo hospiciano. Yo he llegado acá, vine del sur, llegué hace 30 años ya. Estoy acá en el norte, en Iquique, y 12 años aquí en Alto Hospicio. Y acá me inscribí a Servio para casa y me salió acá en Alto Hospicio. Así que me vine a Alto Hospicio. Me gustaba antes que me venga porque lo encontraba semejante allá al sur, porque no era tan caluroso, había una brisa más fresca, que no es como en el verano en Alto Hospicio, en Iquique. Yo llegué a los 13 años a Iquique, yo soy de Calama. Y en esa época nosotros conocíamos Hospicio por las parcelas. Veníamos de Iquique como a un camping, a diferentes parcelas, a comprar la zanahoria, el ajo, el cebollín, la lechuga. Entonces bajábamos con verdurita fresca y además esa parcela nos servía a nosotros como un camping. Y en algún minuto, por tema político, porque a mí me pasó, yo postulé a casa, pero yo postulaba para Iquique. Entonces a mí me obligaron a meterme a Hospicio. A mí me dijeron, o te vas o te quedas en casa. Entonces yo así llegué a Hospicio. Cuando llegué a Hospicio, de verdad que me llamó la atención, se veía un lugar así frío, en mucha penumbra. Yo llegué a la población y era triste. Y uno sentía mucho frío, eran cosas bien especiales. Pero la gente con necesidades, con mucho espacio vacío, con mucha preocupación, con el tema de poder bajar y subir aquí que a trabajar. Era muy difícil el tema del trabajo, inventando cosas. Y por esas cosas me fui enamorando, me enamoré de mi población, ahora soy presidenta, 13 años de mi Junta de Vecinos, hemos apoyado lo que más podemos en la comuna, ahora trabajo en la municipalidad de acá también. Y en varias partes de esta tierra hay un pequeño granito de arena que hemos aportado como Junta de Vecinos, como familia, en lo personal. Entonces por eso estoy acá, porque quiero ser parte de este proyecto, me gusta, creo que estamos creando identidad en Hospicio y creo que debemos cambiar, porque si tú sabes bien que aquí hoy un estigma muy grande hubo, ¿cierto? Entonces ya Hospicio ya pasó esa etapa, ya no existe. Hoy ya somos comunas,
Ahora ya teníamos la Casa Cultural, me imagino, tengo una Casa Cultural que es hermosa en relación a Iquique, que Iquique recién está construyendo algo después de una cantidad de años. Estamos construyendo el edificio consistorial, que también es, escucha aquí, en 8 años, y Iquique en 120 años, 126 años, recién va a tener su Casa Consistorial. Entonces hay muchas cosas que nosotros como comuna joven hemos logrado ante la gran capital que para nosotros sería Iquique. Creo que deberíamos tener lente de protección a la vista, ¿no? Mañana no la puede dar por si acaso, pero la idea es que estar así, pero siempre hacia abajo. ¿Cachai? Y tú le vas dando la forma, da lo mismo el tamaño, como ahí. Como ahí que ya tenemos algo casi, ¿cachai? ¿Ah? Lo ideal es que no limpiando el paño. Sí, po, es porque que... una vez que le andamos acá y hay una pieza abajo, se hace saltar. Se quiebra, sí, por eso es que hay que ir sacando. De repente, como hacer dos zonas. Está bien así. Cuidado con la cara. Eso es para pegarle a la... Que este o de este tamaño, que veis como se está así, un poco lo que pasa en esta figura que llevamos, fíjate que las manos están así, y ahí se ve como una perspectiva hacia arriba, y lo mismo ha pasado aquí, entonces estamos más pequeño, pero más grande. Bueno, es un trabajo que se dedica harto a lo que tiene que ver la paciencia, y bonito el trabajo. Agradable aparte. Para mí es un poco entretenido, es algo nuevo, nunca lo había hecho. Me llama la atención la... Como lo que nos sirve lo podemos utilizar en algo como el arte, me encanta. Me encanta. Oye, pero como una niña con juguete nuevo. Feliz, así que seguiremos. Muy contenta de estar acá, rompiendo cosas. Nada, pues una experiencia bonita y me así como que me relajo haciendo esto así. No pienso así nada, siento solo darle forma a la cerámica y nada, lo encuentro una experiencia buena. Sirve para liberarme así un poco brevemente. Es bueno porque así es bonito porque al menos para los jóvenes, para todos, para festivarlo, todo este problema, estos trabajos que usted hace, me así para que se vayan uniendo más los jóvenes con el tiempo, para que hagan mejores proyectos, ¿ah? Y así que ellos ayuden y no estén haciendo esas cosas que no deberían hacer, porque nosotros realmente, como le estábamos hablando en antes, está tan metida la droga acá en el norte, que eso les falta acá, más ocupación a los jóvenes. Y esto es bonito, porque así uno, hasta uno se motiva y el estrés, porque todos tenemos estrés. Al menos yo también, que tengo un estrés, entonces trato de venir acá para
para ayudar y tener mi mente en otra, en otra, en otra cosa. Sacar un mentón. ¿Un mentón? Claro. Que son las cartas de amor que ya no las quería. Gustavo, desgraciada, ¿no? Sí, yo las quiero. ¿Tú las quieres? Sí, voy a llevar. Parece magnífico que de un cartón podamos ir creando nuevas figuras y nunca me imaginé que podríamos hacer de algo tan simple, algo tan básico, hacer una mano, una guagua o una mujer. Y estoy muy, muy feliz por pertenecer a este taller y estoy ansiosa de que sea el día que te montemos todo y que nos presentes. Es muy bueno el trabajo que aceptaron esto acá en un alto oficio en el centro cultural y es más bonito hacer marionetas porque así podemos moverla, aprender a hacer marionetas y hacer mosaicos y todo lo demás. Algo grato para mí, novedoso y bonito a la vez, porque primera vez que participo en esto, en esta creatividad. Entonces, es hermoso para uno que dueña de casa y que sabe todo el rubro de la casa, pero no, esto es novedoso, nuevo. Es muy bonito y muy grato. Bueno, me espero que esto sea, no por un rato, que sea haciendo y que recorra para todos, para toda la región, para que en otros lugares también hagan esto mismo, para la juventud, para un adulto también, que no se solamente queden en casa, que salgan a hacer esto con los jóvenes, para que ellos aprendan y les sirve de experiencia también. Es lindo porque uno se entretiene, sale de su hábitat de todos los días estar con la... pero es bonito, es enriquecedor porque uno va conociendo estas técnicas que no lo conocía y uno lo viene a hacer de cariño, pues. Claro. Y uno tiene cariño por venir acá y más con el centro cultural acá, entonces nos reunimos todos y todos nos vamos conociendo cada día más. Primero que nada, aprender como las técnicas, aprender las técnicas de lo que son las marionetas. Y pero en el fondo, en el corazón, quiero salir a la calle y más que nada acá en hospicio para que haya más cultura, porque muchos niños se pierden acá en hospicio, como hay mucha droga. En cambio, se hacen estas cosas más seguido y se da a conocer a la calle, los niños lo atraen más con estas cosas. La teoría para la
Le mandamos. Ahí.